La ciudad se construye con espacios, grandes y pequeños, solitarios y concurridos, grises o coloridos, naturales, artificiales, públicos y privados, y un largo etcétera. Es en estos espacios en los que nosotros, los citadinos, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y a través de nuestra relación con ellos construimos nuestras realidades cotidianas. Hablar sobre nuestra relación con la ciudad como aquellos que la habitan y no considerarla solamente como un espacio en el que nos desplazamos no siempre fue tan fácil. El camino a la comprensión de la ciudad como espacio constituido socioespacialmente se ha trazado por algunos valientes dentro de disciplinas como la geografía humana, la psicología social, los estudios culturales, entre otros. El olvido del espacio, del cuerpo y de la efectividad durante tanto tiempo en la reflexión social nos enfrenta a una selva inexplorada que, aunque atemorizante, nos brinda la oportunidad de elegir entre una infinidad de caminos y formas para recorrer. Estos aportes son las primeras luces que iluminan nuestros pasos hacia la comprensión de los aspectos de la vida urbana. Desde la sociología, la introducción de las teorías de la agencia comienza a cambiar el foco de atención durante el siglo XX. Y los sujetos ya no son concebidos solo como un producto de la estructura, sino que también interactúan con ella. La acción social cobra importancia y sus consecuencias se hacen visibles ante los ojos de los teóricos sociales. El concepto de agencia nos remite tanto a las creencias, representaciones, memorias y olvidos que comparte con el colectivo, como al mundo del individuo, es decir, a su dimensión psíquica y también a la física y corporal, que es a fin de cuentas la que le permite actuar. Dicho cambio conceptual asociado a la modernidad contemporánea que introduce la idea de agencia también obliga a replantear la importancia del cuerpo, de la gente, en la acción social. Sin embargo, la idea de la espacialidad, que incluye también al cuerpo, se gesta en otro lado. Los estudios urbanos y la geografía humana hicieron su parte al reconocer que el papel del sujeto en el mundo social no se limita a la acción social o al ejercicio del poder, y a redescubrir la importancia de los aspectos previamente ignorados, como la corporalidad y la emocionalidad. Aportes de la Escuela de Geografía Anglosajona y posteriormente francófona lograron avances importantes en la comprensión de las relaciones entre espacio y sociedad gracias a conceptos más flexibles sobre el espacio mismo. Para la geografía cultural, las preocupaciones por la emoción aparecen por primera vez como parte de su giro político, en el que se entiende que las emociones son un tema intensamente político y vinculado con el género, y se rescata la importancia de las relaciones de emociones y el cómo estas configuran la sociedad y el espacio, principalmente a través de nociones como identidad o pertenencia. La evolución de las ciencias sociales hacia el redescubrimiento de los cuerpos, las emociones y los espacios ha permitido construir la idea de un sujeto espacializado o territorializado, y así pensar en el sujeto que habita, sin perder de vista que hay elementos más allá del sentido, más allá del lenguaje. Existe siempre una carga emocional de los sujetos en el mundo social, además de que, irremediablemente, están situados espacialmente. Cuando transitamos por un espacio, no somos solamente pasajeros. Somos creadores de significados, de emociones, de percepciones, de afectos. Un espacio no es simplemente un plano en el que estamos, sin más, sino que en ese espacio hay posibilidades y limitaciones, con las cuales nos volvemos seres activos. Hacemos cosas con él, en él, para él y viceversa. Los lugares nos construyen a nosotros. Ciertamente es más fácil darse cuenta de las formas en que los sujetos modificamos los espacios urbanos. Un grafiti en algún muro, las marcas de los vehículos en el pavimento, las escaleras gastadas del metro, siempre más de un lado que del otro. Pero tratar de imaginar el efecto inverso, imaginar la forma en que los espacios nos conforman como sujetos, es más difícil. Pero la ciudad nos envuelve en su manto, nos deslumbra con sus luces por las noches, nos obliga a caminar rápido por las banquetas concurridas, como queriendo imitar a los carros y microbuses, y acelera también nuestros pensamientos, como si de esa forma aprovecháramos mejor el tiempo, porque en la ciudad los días siempre son más cortos. Así, el espacio no es solamente aquel que contiene objetos y sujetos, que es ocupado por ellos, que constituye la distancia entre ellos. El espacio urbano también se concibe, se percibe y se vive de maneras específicas. Lo simbólico, lo imaginario, lo interaccional y lo afectivo que ocurre en aquellos lugares en los que otros están presentes, en los que los edificios y las calles tienen vida y memoria, incluso cuando los encuentros momentáneos sean momentáneos y anónimos. Es decir, que es imposible considerar el espacio como un ente estático, que simplemente se encuentra alrededor de las personas, quienes se ven obligadas a rodear sus obstáculos. Es necesario repensar al espacio en toda su complejidad y considerar todos los elementos que lo caracterizan. El espacio es materialidad. El espacio urbano es todas sus calles, sus semáforos, sus parques, sus monumentos y sus edificios. El cuerpo también es materialidad. Sobre eso no es necesario dar tantas explicaciones. Basta, por ejemplo, que tengamos conciencia del lugar en que estamos sentados y la presión que ejercemos sobre ese asiento. El espacio es sentimiento.
Es el orgullo del Arco del Triunfo, la amargura de un edificio abandonado, es la alegría de las llegadas del aeropuerto. El cuerpo también es sentimiento. Es en el cuerpo del que sentimos el hormigueo de la ira o lo brumoso de la melancolía. Así podemos ver que cuerpo y espacio comparten cualidades, y eso no es casualidad. La espacialidad y la corporalidad no son dos cosas separadas que en algún momento chocaron con tal fuerza que una quedó dentro de la otra. Al contrario, ambas forman un entramado inseparable, mutuamente se construyen y se reconstruyen en el día a día. Esas formas que el sujeto tiene de experienciar el espacio han sido observadas repetidamente por la fenomenología, que concibe al ser humano únicamente como un ser humano en el lugar. Merleau-Ponty sugiere que el concepto de sujeto-cuerpo se usa para referir a la facilidad del cuerpo vivido para integrar sus acciones con el mundo. Es decir, se trata de una conciencia corporal pre-reflexiva. Casi 40 años después, David Simon retoma esta idea y la complementa con la de sujeto-sentimiento. Y así el conjunto sujeto-cuerpo-sentimiento da lugar al sujeto-habitante, aquel que se relaciona con el espacio urbano a través de su corporalidad y su afectividad. A partir del análisis fenomenológico del testimonio de varias personas en grupos focales, Simon logra develar partes importantes de las relaciones corporales y afectivas de los sujetos con el espacio. El sujeto-sentimiento es aquel estrato experiencial asociado al apego al lugar. Los espacios de la vida cotidiana reclaman hacia ellos una respuesta emocional de distintas intensidades y valencias. Nuestra existencia, inevitablemente condicionada por nuestra espacialidad, no puede ser entendida sin tomar en cuenta nuestro lugar en el mundo. ¿Cuál es? ¿Cómo se construye y cómo nos relacionamos con él? ¿Cómo se transforma y cómo nos trastorna a su vez? Nuestra vida ocurre en el espacio de una forma tan natural que es fácil olvidarse de que éste siempre está en nuestra alrededor. Y tal y como cualquier otro objeto o sujeto junto al que pasamos nuestras vidas, los espacios constituyen centros de relaciones afectivas, emociones y sentimientos que le dan color, textura y profundidad a la cotidianidad. Los usos, funciones y significados diversos que discurren en el espacio pueden ser de distinta naturaleza, pero siempre se trata de actividades cotidianas que cohesionan a la comunidad. Asimismo, los componentes afectivos y emocionales que emergen en prácticas concretas de la cotidianidad están relacionadas con otras construcciones subjetivas y sociales, tales como los imaginarios urbanos, los fantasmas y fantasías sociales, la memoria social, entre muchos otros. Por ejemplo, el apego a ciertos lugares suele ser mayor en aquellos en los que pasamos mucho tiempo. Una casa o un departamento, el camino al trabajo, el supermercado que visitamos cada semana y la forma en la que los productos están organizados dentro de él. Estos lugares constituyen un centro para nuestras actividades, el punto cero desde el cual partimos cada vez. Y el centro más importante es el hogar, donde logramos sentirnos cómodos, donde nos sentimos en casa. Las respuestas afectivas que reclama para sí el hogar suelen ser de apropiación, enraizamiento, relajación y calidez. Y al contrario, la falta de esos sentimientos puede causar alienación e incomodidad al estar en un lugar determinado. Las emociones positivas asociadas a los espacios se conocen como topofilias y pueden causar, por ejemplo, el deseo de permanecer en un lugar o hacer de una experiencia una visita agradable. Los lazos afectivos entre un sujeto y un espacio son fomentados por el contacto, la familiaridad, la compatibilidad estética o la protección de ella o incluso el patriotismo. Evidentemente, el lugar más caracterizado por la topofilia será el hogar, y el hogar también se vuelve la medida máxima en que pueden existir esas emociones. Hay espacios que nos hacen sentir como en casa. Pero no hay nada más cercano y cálido que eso. Por otro lado, también están las topofobias. El sentimiento de ansiedad e incomodidad que causa que el sujeto trate de salir del lugar en donde se encuentra lo más pronto posible. Por ejemplo, de un callejón oscuro. La topofilia puede llegar a ser tal que alguna alteración en la disposición del espacio puede ser suficiente para provocar la escalada de efectos negativos hasta llegar a la topofobia. Por ejemplo, el cambio en alguna sección del camino al trabajo puede provocar tanta incomodidad al transeúnte que decida cambiar su ruta para evitarlo. Hay que notar que la división entre sujetos cuerpo y sujetos sentimiento es puramente analítica y que ambas partes constituyen un todo, el sujeto habitante. El sujeto que camina sin pensar, sin surcarse, siempre por las mismas calles, en las cuales se siente cómodo y seguro, que conoce mejor que la palma de su mano, está habitando la ciudad. Es decir, que el sujeto que habita la ciudad hace mucho más que existir. Se mueve, se queda quieto, encuentra, siente, piensa, respira la ciudad, la modifica poco a poco. Y es que habitar es estar en la tierra como un mortal. Según Heidegger,
implica preocuparse, cuidar y proteger el lugar habitado. Es decir, que habitar tiene una dimensión afectiva importante, pero mucho más amplia que el sentirse en casa. Une al individuo con el espíritu comunal, formal parte, que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos y que lo une también con la tierra misma. Ese sentido es muy cercano a la raíz etimológica del vocablo habitare, que proviene de habitare, el representativo del verbo habere en latín, que significa tener, o mejor dicho, tener de manera reiterada, tener de manera frecuente, poseer o ocupar. Dicho verbo pertenece a la raíz indoeuropea general gab, vinculado al sentido de dar y recibir, que también originó palabras como mano. Habitar refiere a una acción propia de los seres humanos y específica de nuestro planeta. Cicerón incluso se ironiza sobre quienes pueden pensar que la luna es habitada. Hoy podríamos hacerlo con cualquier planeta, los alienígenas son incapaces de habitar. Más aún, si bien se puede habitar en diferentes regiones, se habitan especialmente las ciudades. Tras la conquista de América, en el primer tercio del siglo XVI, se usa el derivado habitador, que podía ser de la tierra o del pueblo, y que se diferenciaba de habitante, término ligado exclusivamente a la ciudad. En ese entonces, habitante se diferenciaba también de otros términos como vecino de la ciudad, estante, que está de paso, y morador, que se refería a los españoles familiares de los vecinos de la ciudad. Desde la publicación del primer diccionario de la Real Academia Española entre 1726 y 1739 hasta la fecha, la acepción de habitar se ha mantenido similar a vivir, morar en algún lugar o casa, y se asocia con definiciones como residir habitualmente y con continuación o por hábito. La relación entre lo realizado habitualmente con el hecho de habitar un espacio es tan cercana como su ortografía le indica. El enraizamiento típico del sentirse en casa está sostenido por hábitos, por una serie de comportamientos precognitivos y siempre iguales que constituyen una forma sencilla de relacionarse con el mundo conocido, dejando la atención libre para enfocarse en lo nuevo y desconocido. Las rutinas y coreografías que nos anclan siempre a cierto lugar en cierto momento están basadas en los hábitos y permiten la cantidad necesaria de apertura al mundo para sentirnos confiados pero no aburridos. Las formas en que nuestro andar por la ciudad, a través de sus espacios y sus tiempos, construyen nuestras experiencias universas, y entre sí construyen el entramado corporal y afectivo que inunda nuestra vida cotidiana y la llena de sentido más allá del sentido. La espacialidad que distingue al ser humano y la ancla al espacio que lo rodea es tierra fértil para la creación de coreografías y rutinas que definen la vida de los sujetos, y para desencadenar afectos, emociones y sentimientos que determinan las formas en las que se relacionan no solo con los espacios, sino con otros sujetos, objetos y con él mismo. Así como la ciudad no puede imaginarse sin sus habitantes, en realidad nosotros tampoco podemos ser pensados sin la ciudad. Así que, aquellas pequeñas formas en las que el urbano nos construye y reconstruye a diario, seguramente están llenas de sorpresas para nosotros, tanto como científicos sociales y como sujetos que estamos en la tierra como mortales. Gracias.